adherirse bien al soporte del yeso, ¿vale? Ese ha sido uno de los problemas que ahora veo, que ha sido el mayor problema que ha tenido esta pintura, que esa adherencia la ha perdido al soporte. La técnica clásica de pintura óptica, solo con cera, debe trabajarse en caliente, puesto que la cera se endurece al enfriarse. Así se puede trabajar bien con pinceles y la pintura queda más brillante y se extiende de un modo muy fuerte. En frío también se trabaja en tibio, pero haciendo en bastas, ¿vale? Este no es el caso. Y bueno, aquí tienen la muestra de más o menos cómo sería una paleta de cómo trabajaba Carulla, ¿vale? En este caso. Y aquí tenemos la cera de abejas, la resina, la mano y los pigmentos. Estudio previo, análisis de deterioro y proceso de restauración. Bueno, pues en un primer estudio, todos los deterioros que nos encontramos. ¿Cuál era nuestra sorpresa? Nada más subir, pues lo que se veía desde abajo era una pequeña laguna, arriba se veía una gran laguna y perimetralmente un deterioro muchísimo más agudo. Donde el problema o la problemática de esta pintura, vuelvo a decir, ha sido que la capa pictórica, para que lo entiendan, la capa pictórica, popularmente la pintura y el yeso, esa capa ya se estaba desprendiendo. Vuelvo a poner el símil de siempre. Es como la pintura de esta que tenemos todos en casa, que se le ha dado muchas capas y empieza como a rizarse. Claro, ustedes saben que cuando tocan esos rizos no hay vuelta atrás, cae y se pierde. Bueno, contra eso hemos luchado, pero no solo sobre eso, sino que además de que solo tocabas en las partes que visiblemente se afectaban, había partes que parecían que estaban en buenas condiciones y quedaban igual o peor el deterioro, con lo cual pues, hemos pasado de un deterioro de un 10% de lagunas, para que me entiendan, a un 40% o un 50%. El estado inicial de la pintura. Bueno, pues vuelvo a decir, aquí si vemos esto y encendemos aquí las luces, pero claro, ahora es cuando vamos a ver paso a paso un poco pues, todos los deterioros que han ido apareciendo. Bien, por ejemplo, este digamos es la más famosa o la más marcada, la que más le llamaba la atención, que es la de la tercera nave, donde parecía una grieta vulgar, pero no era una junta de dilatación, que además, hablando un día con Manuel Molina, me comentaba que en varias ocasiones se estuvo repasando. Entonces, claro, mientras que aquí haya movimientos, que lo va a haber toda la vida, esa grieta aparecerá. Entonces, si de aquí a un año aparece, que no se eche nadie la mano a la cabeza de que madre mía lo que han hecho aquí, que puede ser perfectamente de un movimiento de tierra que con el punto de dilatación se volverá a marcar. Que sí.